El Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN adelantará una jornada de protesta denunciando los abusos de la extenuante carga laboral, la reforma tributaria por parte del ministro de Hacienda y las irregularidades del concurso de ingreso a la carrera de la DIAN. Miguel Andrés Ramos, presidente de la CINE DIAN Barranca Bermeja, se pronunció al respecto. El primer motivo es la reforma tributaria anunciada para el año 2021 por parte del ministro de Hacienda Carrasquilla. El segundo motivo es el de las irregularidades en el concurso de ingreso a la carrera en la DIAN. Y el tercer motivo es el de la extrema sobrecarga laboral que vienen soportando los funcionarios públicos y trabajadores de la DIAN en toda Colombia. Entonces, por eso es que hoy llamamos la atención sobre estos temas. El primero de ellos, la reforma tributaria, la ciudadanía debe saber que se trata de una reforma regresiva, una reforma que concentra la riqueza, que retuerce y contradice el principio fundamental de los impuestos, que es el de redistribuir la riqueza y lograr vivir en una sociedad armoniosa. El CINE DIAN también estará presente en las jornadas de las consignas en favor del paro nacional que liderará las centrales obreras para lograr una renta básica, el aumento del salario digno, la inyección de recursos a las pequeñas empresas y la crisis desatada por el COVID-19.